Okay, vamos a grabar. Aquí tengo dos cuentas de Facebook. Voy a agregar una tercera que es esta, que ya previamente la tengo abierta. Esta cuenta de Mariana. Okay, vamos entonces a entrar y ponemos agregar o actualizar perfil de Facebook. Le damos a autorizar aplicación. Aquí aparece en un recuadro, se le da a aceptar. Vamos a cerrar. Añadir cuenta de Facebook. Solicitud vacía. Vamos de nuevo. Agregar, actualizar perfil de Facebook. Autorizar aplicación. Esto tiene que ser en Google Chrome. Aceptar. Cierro. Tener el aceptó que es de la aplicación. Este aceptó que de aquí está HTC Sense. Obtengo el aceptó que aquí. Depuración. Este es el asset token, el que está arriba. Hasta donde dice, hasta la I. Hasta donde dice. Bueno. Vamos a agarrar esta que está aquí. Ok, copiar. Ok, salimos, lo pegamos aquí y le damos a añadir cuenta de Facebook. Aquí está dando, entonces dice el perfil de Facebook ha sido actualizado. Añadir cuenta de Facebook a esta página. Ok, ya ha sido añadido. Debe aparecer aquí, guardar cambios. Debe aparecer aquí la cuenta. Aquí está, ¿ves? Mariana Cabrera con su identificador de Facebook. Ok, ya tenemos vinculada la cuenta. Entonces aquí hay tres ya. Estas tres cuentas. Te voy a trabajar con esta de Mariana Cabrera. Esta. Ok, en esta página. Vamos entonces a configurarla. Configuración. Nos vamos aquí a le colocamos el idioma, la zona del país. Por ejemplo, esto en Venezuela colocó Caracas para el uso horario. Configuración. Vamos a ver, cuentas de Facebook. Okay. Configuración de la aplicación. Ok, aquí le vamos a colocar 310 minutos, segundos, para que sean 5 minutos. Y aquí le vamos a agregar HTSense. Aquí esto, mostrar solamente grupos públicos de Facebook. Y aquí dice, esta opción al marcarla hará que se agregue un número a cada mensaje, lo cual hará diferente cada publicación. Intenta combinarlo con Spin Tags. Spin Tags es lo que esta página que le envía aquí, que Spin, que las combina y sale siempre una publicación diferente, previamente colocadas allí con estos espacios, estos signos, corchete y barra y corchete de cierre. Ok, entonces aquí está otra, dice esta opción al marcarla, como la tengo marcada, porque viene sin marcar,
desmarcada, pues. Esta opción hará que cada enlace que publiques se le agregue un parámetro único de enlace. Ok, ya eso está, guardar cambios. Y nos vamos a publicar. Aquí en inicio nos aparece el recuadro para programar los mensajes. Aquí yo tengo en una página previamente abierta los links. Este es el link de la misma web del donde quiero que la gente llegue. Aquí en link es un video de YouTube en donde tengo en la descripción, tengo todo. Aquí apareció, y aquí voy a agregar esta, que son las publicaciones de las fotos en Spin Tags. Las recojo y las coloco, las copio y las coloco aquí donde dice imagen, las pego y van a sustituir, ¿no es? Aquí ves, con mi teléfono de contacto, WhatsApp y todo. Sustituye a la imagen que da la el video. Aquí vamos entonces a los 300 segundos y vamos a colocar entonces en el mensaje otra espiñada, o mejor dicho, con Spin Tags. Lo recogemos aquí. Aquí tengo más de 40 descripciones diferentes. Entonces lo colocamos aquí donde dice mensaje. Lo pegamos. Y aquí se va a reflejar a la derecha. Ok. Después de esto, aquí nos aparecen los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook en los que está unido la cuenta esa de Facebook. Le vamos a dar a todos, ¿no? Y yo voy a ir desmarcando unos que no sean relevantes. Por ejemplo, este Teleprex, puro remate de apuro tampoco. Emprendedor de Bitcoin, este también. Ok. Vamos a ir. Tiene que ser 40 grupos. Vamos a irlo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Negocio, medio negocio. 25. Este es mía, no. Okay. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ajá, hasta aquí. Además la desmarcamos. No se pueden publicar más de 40 por cada lote, porque nos pueden limitar para publicar la gente de Facebook. Todo esto lo desmarcamos, lo podemos programar para después, para otro lote de publicaciones en los grupos de Facebook. Estoy desmarcando, esto lo puedo agregar después. Ok, desmarcándolas. También uno puede formar grupos, pero ya eso lo dejo a cada quien, con las opciones que da esta página. Serían muchísimos grupos, entonces me pueden limitar para publicar con esa cuenta. Sí, porque aquí hay, no sé, 100 y pico, no, 200 grupos, no los puedo poner todos. Ok, los desmarco. Ok, aquí hay otras páginas más, pero eso se pueden ir programando más para otro, para más tarde, unas 3 horas después, no sé, veremos. Ok, entonces aquí le doy a enviar ahora. Es más, yo le voy a poner aquí cada 10 segundos para solamente a modo de prueba. No creo que sea baneada mi cuenta. Ok, posteando, espere. Vamos entonces a ir abajo en donde estos grupos que marqué, aquí ya publicó uno. Vamos a ver qué publicó. Vamos ahí en view post y debe aparecer la publicación. Aquí ve, aquí hace un momento con HTSense, que fue donde desde donde adquirimos el Asset Token con mi cuenta de Mariana Cabrera,
Entonces aquí aparece el video y aparece una descripción, una arriba, una abajo. Este es el número que le da una aleatoriedad a cada publicación, que se lo asigna a la misma página. Entonces aquí tenemos dos opciones. Ir aquí a registrarme de una vez. Yo puedo ver el video, ¿no? Pero también tengo la opción, vamos a darle primero aquí, la opción de ir directamente a registrarme. Pues caigo en mi página de registro. Aquí ve, aquí usted ha sido invitado por Evergito Vargas, quien es el máximo número, el que está arriba de nuestro sistema, asignado a Erika Cabrera. O sea, vas a caer debajo de Erika Cabrera, que está debajo mío. Ok, entonces eso por esa parte. Tienes opciones a dos y hasta tres, porque entonces aquí abre el video en la misma página de Facebook, ves, y te explica, ¿no? Okay. Pero también tienes la opción de que si no estás conforme, puedes ir directamente desde aquí mismo a YouTube y ver la descripción donde están mi enlace de registro para mi Downline, y está cómo se va a hacer la primera donación, o sea, para actualizar a nivel 1, y también está como otro video que está en la dirección del video ahí, de cómo está hacer para primero para registro, está el video explicativo también, cómo está para hacer, actualizar a nivel 1, hacer la primera donación, y también está para, si acaso ustedes tengan los Bitcoin Coinbase, que los voy a trasladar este video también. Entonces aquí yo puedo ir allá, lo doy aquí en YouTube y me lleva directamente a YouTube, ¿no es? Y aquí tengo el mismo video, ¿no? El mismo video, pero entonces cuando aquí estamos líderes hispanos ya agrupados de parte del grupo de marketing latino. Entonces aquí le damos en la descripción comprar más, y aquí lo que les decía, ¿ves? Para tomar posición, aquí en la página de registro que había abierto, cómo hacer el registro, aquí está un video que le dice cómo hacer un registro, aquí cómo hacer la primera donación, y aquí también se puede pasar Bitcoin de Coinbase a blockchain, ok, que con blockchain es que trabaja nuestro sistema este de que estamos promocionando de 52BTC. Ok, cierro. Vamos a ver cuántas más se han publicado. Han habido otras más. Otras publicaciones. Ya van una. Me fue esto arriba ya. Aquí. Va un post, dos posts, tres posts, cuatro posts. Este inhabilitado temporalmente. No sé, Bitcoin Colombia, no sé. Este también se hizo. El último post, aquí. Ver este post. Sale otra foto, por consiguiente. ¿No es? Y sale otro número identificador, ¿no? Eso que cuando marcamos allá, aquí, ¿ves? Hace un momento también, ¿ves? Esta es otra foto que está antepuesta al video. Y este es otro número. Esto es para que no nos restrinjan en las publicaciones. Y este es otro grupo. Este es otro grupo, Bitcoin, dinero contante, PTC. Y bueno, ¿ok? Entonces, vamos a agregar aquí gente que conozco. La diré, ok. Entonces cerramos aquí. Ya vean, se han hecho más publicaciones. Entonces, yendo a la cuenta de Mariana Cabrera en el registro de actividad, podemos ver todos los posts que se van haciendo y todos con diferentes fotos. Aquí están, ¿ves? recién hechos ahorita. Aquí ven, este se acaba de hacer ahorita, son las 9:46, aquí son las 9:47, ¿ves? ¿Ves? 27 de octubre. Esta se acaba de hacer ahorita a las 9:46, una cada 10 segundos, ¿ves? Todas estas y con fotos diferentes. Esta foto es diferente a esta, ¿ves? Y esta es diferente a esta. O sea que hay muy pocas posibilidades diferentes a esta también, pero la final llevan hacia el video que tenemos alojado en YouTube. Y tener la ventaja de que podemos ver cuántas visitas vamos teniendo. ¿No es? Todas estas han sido ahorita en este 9:43 con aquí otra foto. Esto es sensacional.
la mejor, una de las mejores formas de publicar. Entonces, ahí les queda esto, aprovechenlo para promocionar su negocio, cualquiera que sea, pero por los momentos ahorita le estoy pasando este video a los que están en Mira Online para que hagan las publicaciones a través de este medio. Bueno, gracias por su atención.